Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort donde quiera que estés. Divino masculino, estoy sintiendo que estás pensando como siento mucho amor por mi mitad. Me gustaría que escuchara esta canción, me gustaría que me viera como abrazo a los animalitos, me gustaría que viera el cambio que tengo, que estoy cuidando a nuestra madre tierra, me acerco, le hablo a los árboles, me estoy cuidando mucho, estoy tratando de que todas mis imperfecciones ahora sean algo bonito, las abrace, las acaricie. Me estoy cuidando con las sales del mar o estoy yendo al mar y estoy abrazando nuestra madre tierra, las plantitas, estoy viendo las mariposas. Siento a este divino que está proyectándose hacia un nuevo futuro. Siento que ahí está que le llega la oportunidad, le llega la abundancia. Ahí está que va por buen camino hacia su prosperidad. Ahí lo veo que está abrazándose, está tomando la fuerza. Yo les estaba diciendo de nuestros animalitos y aquí hay alguien que está abrazando a un animalito. Lo está cuidando a un gatito. Ahí está que te va a llegar la oportunidad. Ahí está que vas a estar viendo hacia dónde dirigirte, qué camino tomar, qué decisión tomar. Vas a estar viendo muchos como moneditas de oro. Vas a estar viendo como moneditas de estas de chocolate en envoltura. Vas a estar viendo pentagramas. Vas a estar viendo como rompecabezas y eso te va a indicar que vas por buen camino. Ahí está que estás amando a nuestros animalitos, te abrazas con nuestros ángeles, estás siendo guiado por las señales, estás tomando nuevas decisiones, un nuevo camino, un nuevo proyecto, te veo relajado, te veo relajada. Es como el amor está en todas partes, como dijo Jesús, el amor está en todas partes y es como ahora lo comprendo, ahora lo entiendo. Cuando uno brinda ayuda a alguien más, empiezas a sanar. Es algo así como el reflejo de tu corazón, el reflejo de tu alma, el reflejo de tu espíritu. Cuando uno ayuda a las personas es como empiezas a sanar. Si te sientes en un momento que estás triste, estás llorando y tú le regalas, por ejemplo, a alguien un dulce, a quien sea un saludo, eso cambia dentro de tu corazón y de tu alma y es como una proyección donde sientes esa sanación bonita y empiezas como a ver el mundo diferente. Te veo, te digo, tomando decisiones, te veo como este camino no me llevó por buen camino, pues tomo otro. Este camino estaba cerrado a la puerta, pues me dirijo hacia otro camino. Los caminos de Dios son muchísimos, no nada más eso, nada más que luego nos enfocamos a solamente una cosa. Te dicen nuestros ángeles, tú eres alguien especial, tú eres alguien mágico, tú eres un ser de luz. Siempre decreta divino, yo soy un ser de luz, yo merezco todo lo bueno de nuestro amado universo, yo merezco el amor, yo merezco la paciencia, yo merezco la armonía, yo merezco estar en esta tranquilidad, yo merezco mi trabajo, yo merezco todo lo que te llegue a tu cabeza, a tu pensamiento, es como yo merezco. Y puedes tocar tu corazón para que así sientas una unión más bonita, más sagrada. Espero que hoy, este miércoles, pases un bonito día, vuelvas a sonreír, vuelvas a creer, vuelvas a tener tu fe y sigas hacia adelante. Pasa un bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres. Si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito.